Buenos días, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí seguimos con Doraemon. Y después de haber conseguido la mochila grande y haber llovido ayer, hoy me voy a centrar en conseguir dinero y materiales. ¿Vale? O sea, nos iremos a picar bien temprano, porque las plantas están regadas de ayer, todas. Y sobre todo por el tema de minerales y cosas por el estilo, también talaremos algo de árboles para conseguir mejorar en un futuro la casa. Se va acercando la fecha de las galletas, o sea que no sé si podré o no. Hoy haremos el día 12 y 13. ¿De acuerdo? Vamos a tener muchos capítulos aquí en el canal. Este gameplay no va a ser dedicado expresamente a cómo se consigue tal cosa, no, vamos a vivir el día a día. O sea, vamos a tener mucho, mucho Doraemon. ¡Oh! Secuencia. Buenos días, Novita. Hola, Doraemon, ¿qué tal? Dentro de dos días es Acción de Gracias. ¿Y eso qué es? Se trata de un día que expresa lo agradecido que estás por lo que tienes, con galletas. Espera, ¿has dicho galletas? Sí, si tienes un rodillo puedes hacerlas con harina y mantequilla. La fiesta es dentro de dos días. El próximo Acción de Gracias, tu mejor amigo te devolverá el favor. ¡Qué chulo! ¿Quién será majo con quién? Cuando fui a los almacenes vi que Arena estaba preparando un carro de galletas para Ranch. Claro, ¿cómo no se me había ocurrido? Al parecer Ranch también hace montones de galletas. No me sorprende, trabaja un montón. Y bien, ¿vas a reunir tu poder repostero y regalar una galleta? ¡Qué idea tan apetecible! Me alegro de oírlo. Bueno, te veo luego. Lo que no sé ahora es si puedo... ¿cómo diría? Si puedo crear sin la casa nueva. Eso es lo que no sé. No tengo ni idea del tema. Interesa siempre picar los de abajo. Vale, pues empezamos. ¡Ey! 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 O sea, que es este de aquí, ¿no? Cuatro enfrente. ¡Ey! ¡Ey! Vale, pues vamos. ¡Ey! Allá. ¡Ey! 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 Como ya sé dónde es. ¡Ey! 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 ¡Ey!
casa necesito también dinero. Para bajar claramente necesitamos el pico grande. ¿Cuánto hemos descansado? Pues oye, no está. Si la grande no tendré que dar tantas vueltas. Y podremos ir directo. Aquí suelen dar cangrejos.
da tiempo. Arigato. Yupo. Es que necesito vender y no me da tiempo. Con lo que tengo llegaré a los 2000. Pero vamos a intentarlo. Venderlo todo. Chatarra me la guardo. A ver si vendo algún pececito más. $2,874 de oro, no está nada mal. Gallito, mira, gallito, toma. Que te molan los bichos. Vale, comprar en útiles. El rodillo. Recetas. No, pero productos. Era la mantequilla y la harina. La harina no tengo. Espérate, ¿cuánto cuesta esto? Mantequilla y harina. Primera compra en el restaurante. ¿Esto de qué hora es? De 2 a 7.
De 2 a 7, hay que tener cuidado. No sé si conseguiré harina. Tengo mañana para mirarlo. ¿Había algo aquí? Qué tranquilidad. Aunque a veces me provoca un poco de estrés ir a los sitios de un lado para otro, ¿eh? ¿No viene nadie? Esperamos. ¿Dónde podría conseguir la harina? Probaré de hablar con Ranch y demás. Aunque no sé si vendían cosas allí. Podría echarme un vistazo antes de llegar. Esto.
Esto. Esto, esto. Esto. Y esto. Porque es que... Es que en realidad... No puedo hacer... He comprado la mantequilla, pero... Pero no tengo para hacer cocina. No tengo, o sea, es que no voy a poder hacer lo de las galletas. O sea, que me centraré en... Me centraré en conseguir materiales. Es lo que puedo. Me centraré en conseguir materiales. No puedo hacer nada más. Estoy lleno, vamos. Hola, Ranch. No, no, esto no. Hablando quizás con Martino, me dé algún mueble en el cual pueda hacerlo. Necesito echar una siesta. De aquí estoy a 1200. Aunque necesito coger cosas para vender. Si no, no voy a tener nada para vender luego. Vale. A las... de 4 a 8. Maderitas estas siempre van bien.
Dios. Dando regalitos y vemos. ¡Arigato! ¿Esto le he regalado a la amiga? ¡Ya! Que no va a servir de nada. ¡Arigato! ¡Arigato! No guarda, digo yo. Herramientas 1600. Mira, lo próximo, pues a recoger. Creo que lo próximo, el pico es lo que voy a comprar para poder bajar más y conseguir objetos más caros para vender. Lo que pasa es que no sé si me da el tiempo de llegar. Tengo para vender y yo creo que con esto vamos a voy a vender la ciruela. Estamos de estamina a 72. ¡Ey! 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 ¡Ey!
1176 de oro. Y ahora vamos al... a comprar. Si me da tiempo. Que no sé si se podía. No me acuerdo ahora qué era, si era a las 17 cuando cerraba. Entonces, mañana posiblemente mejoremos pico. No tengo nada para regalarte. ¿A qué hora abres? Vale, bien cerrado. Tenemos el aguante bajo mínimo, o sea... Rompió el rodillo, pero no lo tenía que haber hecho. Esto y esto. ¿Cuánto tengo yo de 30 troncos al 10 de este? Tendría que mirar los precios para ver. Tendría que mirar los precios. Tendría que mirarlo. Algo hace. Y yo creo que ya por hoy. A ver. Fecha. Sí, por hoy vamos a pelear, pero no me va a dar tiempo a hacer las galletas. Porque creo que necesito la casa. Porque he comprado el rodillo. Pero no tengo para ponerlo. Y cuando empieza la casa tienes una cocina mejor. Bueno, ya tengo ya el rodillo guardado por si acaso. Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy, ¿de acuerdo? Ya para el próximo, no sé si alguien me regalará galletas, pero lo que sí que voy a mejorar va a ser el pico para poder cavar más en la mina y ganar mucho más dinero. Y también mejorar el tema de la casa. Quiero ampliarla. También necesito dinero para eso. El trabajo de granjero es bastante duro. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22, 080. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.